Hace muchos años un soldado que vino de México vivió en San Sebastián. Fue asesinado y pusieron su cadáver debajo de un árbol.
Su nombre es Luis Zaragoza Camarena y se deja ver por las noches en cualquier lugar. La dueña del tesoro es María. Ella es una mujer muy bonita y trae un vestido blanco. Está en el cielo. También se deja ver en cualquier lugar. El ángel se aparece en la torre y la azotea de la iglesia. El cielo es como un gran templo. Ninguno de los familiares que vivieron en San Sebastián están ahí. Todos están en el purgatorio. El infierno es un lugar muy feo y de muchos tormentos. El futuro es de Dios. Nadie sabe cuándo vamos a morir. El purgatorio es un lugar muy grande. Que bueno, cuando morimos, aunque el cuerpo se destruya, el alma sigue viva y vemos.